que dejes de jugar con tu dentadura postiza, muchacha. Medio vaca, ya a estas alturas, ¿con qué otra cosa quieres que juegue? Además, ya hay que apurarnos a terminar, ya llegó mi mamá por nosotros. ¡Ay, vamos, mami! ¡Vamos, prisa! ¡Vamos, muchachos! ¡No! ¡Qué entrega, qué valor, qué compromiso!
Dime una cosa, Manolo. ¿Qué es para ti la música? Porque fíjate, yo la verdad te estoy haciendo una pregunta que yo creo que es esencial para lo que tú eres y para lo que tú haces. ¿Qué es para Manolo la música? Y te veo, pero yo sé que no es una pregunta fácil y te veo como dudoso en contestar. Pero está bien, tómate un tiempo. Es más, te lo voy a hacer así, fíjate, te voy a poner la jugada así. Porque a veces con rapidez y comprensión es más fácil. Fíjate, si yo te digo, Manolo, pregunta rápida, respuesta rápida, ¿qué es para ti la música? La llave de los sentimientos, dijo alguien allá, ¿cierto? La llave del corazón, claro, el típico cliché, pero ¿a ti de dónde? ¿De dónde te viene esa pasión que se corre por tus venas, Manolo? ¿De dónde viene? ¿De tu familia, de tu padre, de tu madre, tal vez? Perdóname. Te voy a interrumpir un segundito nada más, perdóname. Pero ¿sabes qué? Escucharte me inspira a compartir con nuestro público. Mis hermanos y yo de chiquitos teníamos una cuna preciosa que nos regaló el tío Alberto, me acuerdo, y que tenía uno de sus móviles musicales, ¿no? Y ya desde entonces, de esa manera, mis papás sutilmente nos iban inculcando cariño por la música. Pero eran otros tiempos. Ahora ya las hay en los teléfonos, todo ya es muy diferente. Pero bueno, Manolo, no te distraigas, Manolo. Nos tienes picados con esta plática, no seas cruel. No dices que te decides por este medio de la música, pero ¿cómo te abres paso en un medio tan complicado como es el medio del espectáculo? Es un medio difícil, ¿no es cierto? ¡Claro! Dice Manolo, oye, ¿cómo me preguntas eso si todo mundo quiere ser estrella? Me dice, pues claro. Pero tú siempre has estado ahí luchando al pie del cañón, Manolo, y por eso te respetamos, te queremos, y quisiéramos de verdad seguirte escuchando por horas, pero tú sabes que en televisión el tiempo es nuestro verdugo y se nos está acabando. Y tú lo que quieres es cantar, ¿verdad? Bueno, pues damas y caballeros, ha llegado el momento.